Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestra sección entrevista al experto y a nuestra especialista del día de hoy. Está con nosotros la doctora Blancanelli Guerra Zambrano, quien tiene toda una trayectoria muy, muy interesante. Además de ser la directora de Atracción y Desarrollo de Talento en Coparmex en Nuevo León, ella también es catedrática en diferentes universidades en el área de desarrollo humano. Ella colabora en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Monterrey para los programas de maestría en desarrollo humano. También colabora con nosotros aquí en la Universidad de Montemorelos en el doctorado de consejería y en educación continua. Y pues quiero darles así rápidamente un vistazo de la preparación que tiene la doctora. Es licenciada en psicología por la Facultad de, por la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en educación superior, maestría en desarrollo organizacional por la UDEM. Tiene otra maestría en desarrollo humano. Tiene otra maestría en psicoterapia de grupo gestal. Especialidad en psicoterapia gestal individual y grupal, es máster practicante en programación neurolingüística y también es coach de vida y ejecutiva. Sin más, le damos la bienvenida a la doctora Blancanelli. Qué gusto que esté con nosotros. Qué linda, muy amable, muchísimas gracias por esta introducción y bueno, un placer estar acompañándoles en este espacio en donde, bueno, pues seguramente seguiríamos compartiendo temas de interés para la audiencia. Claro que sí. Queremos arrancar de lleno, doctora, y si es tan amable que nos puede explicar a nuestra audiencia qué es la inteligencia para ir avanzando poco a poco y poder entender más sobre cómo impacta la inteligencia emocional en nuestra vida y en el trabajo. Gracias. Pues mira, creo que es una pregunta interesante si empezamos definiendo el concepto de inteligencia para luego llegar a lo que es inteligencia emocional, que creo que es el foco de interés de esta tarde. Bueno, de entrada, cuando hablamos de inteligencia, pues hablamos de uno de los elementos distintivos en una persona. Es parte de una personalidad que define quién soy yo, quién eres tú. Y la inteligencia tiene que ver con una capacidad del ser humano para adaptarse al ambiente, para resolver problemas, para poder pues ir construyendo recursos personales. Por mucho tiempo se hablaba de la inteligencia como pues una capacidad única que solamente tenía que ver con adaptarse, con resolver. Y poco a poco la investigación científica, la propia psicología, pues ha ido haciendo aportes interesantes. Fíjate que ahorita, cuando hablamos de inteligencia, pues ya no nada más hablamos de inteligencia, sino hablamos de las inteligencias. Hoy por hoy. Es decir, que hay varias, perdón, hay varias así inteligencias. Así es, Howard Gardner y otros autores han estado haciendo investigación sobre lo que es la inteligencia y hoy sabemos que existen varios tipos de inteligencia. Por mucho tiempo solamente hablábamos de una inteligencia racional o lógica, que era la que normalmente se medía para cualquier cosa, para entrar a la universidad o a la escuela, para entrar al trabajo, etcétera. Hoy sabemos que hay, pues, por lo menos 8 inteligencias y desde inteligencia o matemática hasta la inteligencia que tiene que ver más con lo intra e interpersonal, de ahí que hablemos de inteligencia emocional. Entonces, se vuelve muy, muy pues importante el concepto para poder entender cómo somos los seres humanos y cómo es que nos desarrollamos. Ok, muy bien. Antes de pasar a la proyección de qué es exactamente la inteligencia emocional, quisiera compartir algunos mensajes que tenemos de aquí de nuestra audiencia. Javier Lozano nos manda saludos, Rocío Barreda, Claudia Yasmín, el alumno favorito de la maestra Thais Eduard también le manda saludos y la maestra Flor Ontiveros también, Fanny Acevedo, Claudia Yasmín Suárez y Berta Rodríguez. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Doctora, ¿qué podemos decir entonces de inteligencia emocional? ¿Realmente de qué estamos hablando?
Pues mira, te decía que el concepto de inteligencia ha ido evolucionando, sobre todo en el siglo pasado, donde de solamente hablar de un tipo de inteligencia, ahora hablamos de inteligencias múltiples. Ese es el concepto con el que Howard Gardner, pues, ha venido a innovar todo el concepto de cómo son las inteligencias en una persona. Eso nos ayuda a entender que todos tenemos por lo menos un tipo de inteligencia que nos ayuda a tener, pues, una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de dos inteligencias de las que ya nos hablaba Howard Gardner. La inteligencia emocional tiene que ver con un tipo de inteligencia intrapersonal y con un tipo de inteligencia interpersonal. Esto es, una persona con una inteligencia emocional desarrollada tiene una alta capacidad para hacer contacto con ella misma, con lo que siente, con cómo lo vive en su mundo interior, pero también tiene una capacidad impresionante para relacionarse con su mundo exterior, para relacionarse con la gente, para mostrar empatía. Entonces, esto es muy interesante porque, pues, nos abre a los expertos en el tema de salud emocional, pues, una panorámica muy, muy amplia para poder entender y comprender el comportamiento humano. Es decir, que no es suficiente con que yo pueda manejar mis emociones a nivel personal, sino que también tengo que tener esa oportunidad, esa habilidad de poder relacionarme con otras personas para tener ahora sí como que un equilibrio en este concepto de la inteligencia emocional. Correcto. Y así como lo defines muy bien. Cuando hablamos de inteligencia emocional, entonces estamos hablando de un componente intrapersonal y de un componente de relación con otros. Y déjame decirte que el concepto de inteligencia emocional es tan interesante, pero sobre todo desarrollar la inteligencia emocional es tan importante que se dice dentro del mundo de la psicología, cuando hablamos de su importancia, que la inteligencia emocional es dos veces más importante cuando hablamos, por ejemplo, del mundo laboral o del mundo del trabajo. La inteligencia emocional es dos veces más importante que destrezas técnicas o administrativas que pudiera tener la persona. Esto es, hablamos de un coeficiente intelectual muy valioso, pero también hablamos de un coeficiente emocional que nos ayuda a tener un mejor desempeño en la vida y en el trabajo. Es decir, que entonces como organización tendríamos que estar evolucionando a que nuestros reclutamientos, nuestra atracción del talento esté más enfocada hacia evaluar la capacidad o la habilidad que tiene del manejo de estas emociones y no centrarnos tanto en esta parte de las destrezas o competencias para la operación o la tarea que va a realizar la persona. Sí, que déjame decirte que en todo el desarrollo profesional que yo he tenido, generalmente en áreas de recursos humanos, pues por mucho tiempo medíamos a las personas cuando queríamos identificar el perfil para poder colocarlas en un puesto, medíamos mucho lo que tenía que ver con la inteligencia racional. Y esto por mucho tiempo fue pues uno de los elementos más importantes. Le decíamos, ¿qué CI tiene o qué coeficiente intelectual tiene la persona? Y mientras más alto su coeficiente intelectual, pues más altas también sus habilidades o sus competencias que tenían que ver con lo lógico, con lo matemático. Pero fíjate cómo en el evolucionar en este tema de la inteligencia emocional, ahora también las áreas de recursos humanos nos enfocamos para tratar de identificar en el candidato qué tanta conciencia tiene de su mundo emocional, qué tanto sabe nombrar lo que siente, qué tanto sabe usar esas emociones para estar mejor y tener mejores relaciones. Y el mundo emocional también tiene que ver con conectarme con el mundo emocional del otro, con tratar de entender y saber cómo, pues, puedo ayudar a que el manejo emocional de mi equipo, por ejemplo, sea lo mejor posible de tal manera que nuestra relación y nuestra productividad sea cada vez más alta. Comentó algo súper interesante que decía,
a veces no sabemos etiquetar o nombrar esto que estoy sintiendo. ¿Cómo podríamos definir las emociones? Bueno, las emociones, en una definición sencilla, te diría que son todas aquellas sensaciones que, más allá de lo físico, traducidas en energía, en impulsos, me llevan a querer hacer algo con lo que siento. La emoción es energía, y esta energía se activa cuando yo pienso o yo experimento algún impacto de estímulos externos. Entonces, las emociones son pues energía que necesito aprender a manejar y controlar. Es muy importante decirle a la audiencia que cuando hablamos de las emociones, pues ya no usamos en el lenguaje de la psicología emociones buenas o emociones malas. Sabemos que todas las emociones son necesarias y son útiles para la vida y para el trabajo. Así que la emoción básicamente tiene que ver con una energía que debo de aprender a manejar, que debo de aprender a manejar en armonía con la razón, y que razón y emoción deben ser como los detonantes para mi toma de decisiones y para mi accionar diario. Es decir, que todos entonces tenemos una inteligencia emocional. No es que no la tengamos, sino que simplemente no está totalmente desarrollada, o nos hace falta manejar estas reacciones que tenemos frente a esto que sentimos cuando hablamos o cuando tenemos alguna interacción con otra persona. ¿Es correcto? Y yo más bien diría, de manera un poco más precisa, que todos y todas tenemos la capacidad para desarrollar una inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla, no se tiene. Se tiene una capacidad para desarrollarla. Requerimos conocimiento, requerimos pues práctica y habilidad, y por supuesto un trabajo constante para poder ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Que déjame también seguir precisando un poco más el concepto de desarrollar la inteligencia emocional. Decimos que la inteligencia emocional, cuando se empieza a trabajar para desarrollarla, se inicia con el desarrollo de 5 habilidades. 3 habilidades corresponden a la inteligencia intrapersonal y 2 habilidades corresponden al desarrollo de la inteligencia interpersonal. ¿Cuáles son estas habilidades? Por ejemplo, el autoconocimiento emocional. Sería la primera habilidad a trabajar. Después, el poder administrar y controlar mis emociones, la segunda habilidad, que es control emocional. Después viene la habilidad para tener la oportunidad de utilizar mis emociones como una fuente de motivación. Y déjame decirte que cuando ya he trabajado en estas 3 habilidades personales, entonces puedo empezar a trabajar lo que sería mi habilidad empática, la capacidad para conectarme con el mundo emocional y cognitivo del otro, y también lo que le llamamos el conjunto de habilidades sociales. Esto es cómo ejercer influencia, cómo aprender a colaborar, cómo puedo aprender a trabajar con los demás, y todo esto tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, que si nosotros en casa o allí en el negocio quisiéramos desarrollar la inteligencia emocional de nuestros colaboradores, tendríamos que hacer primero un programa en donde trabajemos en la primera parte del autoconocimiento, de reconocernos, de sabernos quiénes somos y cómo actuamos o cómo reaccionamos frente a ciertas circunstancias y qué oportunidades puedo yo tener para mejorar esa reacción que estoy teniendo. Y cuando logre eso, entonces me muevo al siguiente escenario, que sería la habilidad empática y esta capacidad del manejo social. Así es. Fíjate que dentro de mi experiencia profesional, uno de los campos que más me apasionan justamente es el trabajo emocional. De hecho, mi doctorado está dentro del tema de la escuela Gestalt, que es una de las escuelas de psicoterapia que trabaja la ayuda
la ayuda terapéutica desde el trabajo emocional. Y es muy interesante darnos cuenta cómo hay personas que no conocen su mundo espiritual, o conocen el mundo espiritual, pero no conocen su mundo emocional, o conocen el mundo emocional, pero no conocen su mundo intelectual. Hemos sido educados a ir por la vida por un solo camino, pero no tenemos esta variedad, este camino múltiple del desarrollo integral. Entonces, el mundo emocional sí requiere un trabajo, un plan de desarrollo, muchas veces un acompañamiento de un profesional que te pueda ir llevando de la mano. Y todo es tan apasionante como empezar a ponerle nombre a lo que sientes. Es que de verdad es impresionante cómo cuando yo, por ejemplo, en la consulta o en mis grupos de educación o de formación, empiezo a trabajar el tema de las emociones y les pregunto, a ver, háblenme de sus emociones, enumérenme sus emociones más usadas. De veras que a veces sobran dedos de una mano para hablar de las emociones que las personas utilizan en el día con día. Y se van a la mejor a las cuatro emociones básicas, a la alegría, al enojo, a la tristeza o al miedo. Pero el mundo emocional es tan amplio. Yo hago un ejercicio, por ejemplo, donde empezamos a nombrar emociones y les presento una lista de más de 100 emociones diferentes. Se sorprenden cuando empiezan a ver esto y me dicen, pero a ver, ¿cómo? O sea, sí he sentido esto, no sabía que esto era una emoción, entonces no sabemos nombrar emociones por lo pronto, entonces podemos concluir que mucho menos sabemos usarlas, ¿estás de acuerdo? Claro. O controlarlas. Claro, entonces en ese sentido, si tuviéramos ahorita la oportunidad de tomar, yo sé que algunos ya están tomando por ahí papel y lápiz y están anotando, de hecho tenemos aquí un comentario de Claudia Yasmín. Nos dice, doctora Blanquita, cuando un líder carece de inteligencia emocional, hay fuga de cerebros. Y también le manda saludos Margarita Calixto. También te mandamos saludos a ti, Margarita, para la doctora. ¿Cómo podríamos poner estos tips o estas herramientas o estos pequeños pasos para ya empezar? Entiendo que se requiere también asesoría profesional, pero si en este momento que estamos arrancando el año y que tenemos estas intenciones de mejorar y de ser diferentes como personas y como individuos, ¿qué podríamos hacer específicamente para ir desarrollando esta inteligencia emocional para tener éxito en la vida y en el trabajo? Gracias. Pues déjame primero agradecerle a Margarita que nos mande saludos y también esta pregunta de si un líder sin inteligencia emocional o con una inteligencia poco desarrollada promueve o provoca la fuga de cerebros. Mira, yo creo que hablar de liderazgo con inteligencia emocional, que también es otra de mis pasiones, es hablar de un tema muy amplio. Hablar de personas con inteligencia emocional es hablar de personas con una influencia muy positiva en su entorno. Todos y todas, de alguna manera, ocupamos puestos de liderazgo o posiciones de liderazgo. Un papá es un líder, una mamá es un líder, una maestra es un líder. Todos ejercemos influencia en la vida de otros. Cuando yo traigo un desarrollo integral, incluyendo mi inteligencia emocional, porque dicho sea de paso, también hay inteligencia corporal, también hay inteligencia social, también hay inteligencia espiritual. Y cuando hablamos de todo esto, de lo que estamos hablando es que las personas tenemos capacidad para desarrollar nuestro potencial en cada eje de nuestra vida como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando no tengo desarrollado al máximo mi potencial en cualquiera de las áreas? Hoy hablemos del emocional. Pues mi nivel de impacto, mi nivel de influencia puede no ser... Exactamente, puede no ser un nivel de impacto fuerte. Yo como directora del área de desarrollo de talento en este momento o como maestra dentro del aula universitaria, si no tengo desarrollada mi inteligencia emocional, pues no solamente genero fugas, sino me pierdo ese privilegio de identificar el talento y la fortaleza de la gente con la que yo estoy. O sea, pierdo en lugar de ganar
todo lo que la relación interpersonal me puede ofrecer. Entonces, ¿por dónde empezar? Era tu pregunta también. Pues hay que empezar a tomar conciencia de nuestro mundo emocional. Y bueno, no necesariamente voy a buscar a un psicólogo para que me ayude a hacerlo. Un curso, una conferencia, la lectura de un libro pueden ser también mis maestros o mis ayudas para desarrollarme en el mundo emocional. Pero yo empezaría diciéndole a quienes nos están escuchando, empieza a tomar conciencia de tu mundo emocional. Aprende a vivir el presente, a vivir el aquí y el ahora. Cuando yo me enfoco en el presente y tomo conciencia, yo puedo estar como descubriendo cómo estoy, cómo me siento, qué está pasando conmigo en este momento. Y no solamente tomar conciencia de mi mundo emocional, sino también tomar conciencia de mi mundo lógico y cognitivo, de mis pensamientos. Es interesante. ¿Estás leyendo algún libro, doctora? Pues Daniel Goleman es el referente por excelencia. Él tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional. Tiene varios libros en mis grupos de universidad. Yo empiezo generalmente con el libro de Inteligencia Emocional de Goleman, que fue el primero de los libros que sacó, porque tiene más. Y también tiene para quienes viven en el mundo del trabajo y están interesadas o interesados en aplicar la inteligencia emocional en el trabajo. Goleman mismo tiene otro libro que se llama Inteligencia Emocional en la Empresa. Entonces, yo diría, pues, hay mucha literatura en internet o en los propios stands de las librerías. Goleman es un referente de confianza. De hecho, él fue realmente el detonante, el que empezó a comercializar el tema, el que empezó a sacar literatura mientras investigadores antes de él pues estuvieron haciendo mucha generación de información, que es la que ahora conocemos. Muy bien, gracias. Nos quedan algunos minutos. ¿Se requiere realmente inteligencia emocional para tener éxito? Definitivamente sí. Hay que entrar al tema de qué es éxito para quienes nos están escuchando. Pero si éxito tiene que ver con lograr desarrollar mi potencial al máximo para ponerlo al servicio del otro y saberme teniendo un impacto positivo en la vida de los demás, la inteligencia emocional es importante y es muy necesaria. El ser humano es emociones. Aquellas personas que no han trabajado su mundo emocional van por el mundo en carencia. Van por el mundo usando menos recursos de los que verdaderamente tienen. El mundo emocional es apasionante para muchos. A veces el mundo emocional genera como un poco de reserva, ¿no? Y a veces hasta como de miedo. Temen tocar la puerta de las emociones porque no saben qué van a encontrar al abrirla. Yo les diría, anímense a vivir la experiencia de conocer el mundo emocional. De verdad que se van a sorprender, sobre todo cuando se den cuenta que las emociones juegan un papel tan importante, incluso hasta en el mundo lógico, en el mundo de la razón. Es increíble cómo para tomar la decisión de si acepto este trabajo o el otro, mis emociones tienen un gran terreno que tiene que ver con la decisión. O sea, ocupan un gran terreno al mundo en el momento de la decisión, por ejemplo. Entonces, yo animaría a las personas que nos están escuchando a que empiecen a leer al autor, a que empiecen a vivir su toma de conciencia emocional, a que empiecen a buscar aprender a ponerle nombre a las emociones para que a medida que vayan avanzando, estoy segura, se van a ir encantando con lo que van encontrando y no van a querer dejar de aprender sobre las emociones. Ok, resumiendo entonces, para poder desarrollar esta inteligencia emocional, lo primero sería familiarizarnos con estos conceptos, con estas ideas a través de lecturas de diversos autores, pero fundamentalmente Goleman, que como que es el más conocido y el que ha escrito más, ¿cierto? Correcto. Después darnos el permiso de nombrar y experimentar estas emociones de tal manera que seamos conscientes de las que tenemos y de las que usamos más a menudo, ¿no? Me imagino que esas 100 emociones que están listadas no necesariamente las vivimos todas en un solo día. Quizás algunos usamos más algunas que otras y algunos bloquean
o se bloquean frente a ciertos tipos de emociones, ¿no? Entonces, darnos esos permisos. En algún lado había leído que era importante o era bueno tener un diario en donde yo vaya anotando cómo me sentí frente a esta situación y que le vaya poniendo la etiqueta, ¿verdad? Esta es la ansiedad, esta es el temor, esta me produce enfermedad, incluso una tristeza depresiva, que vayamos poniéndole cada una de esas etiquetas y después, ¿qué puedo hacer? Porque a lo mejor algunos ya están adelantados y ya compraron el libro o ya incluso ahorita lo bajaron en Amazon. ¿Qué seguiría, doctora? ¿Qué podríamos hacer ya en términos prácticos para poder avanzar en este desarrollo de la inteligencia emocional? Fíjate que vivir momento a momento el contacto con nuestras emociones se vuelve clave para ir avanzando. La clave para desarrollar una competencia, hablamos, por ejemplo, de la emocional, requiere sí conocer, sí leer, sí tomar conciencia, pero requiere mucho de práctica también. Yo les invitaría a ir pues practicando, como dices, el registro de emociones es una herramienta que a mí me encanta. Cuando estoy trabajando en entrenamiento con mis grupos, saber qué emociones me genera qué situación, qué emociones me genera la persona o las personas a mi alrededor, qué emociones me generan los pensamientos, qué tipo de pensamientos me generan emociones más funcionales que otras. Y yo creo que la clave está en conocer, la clave está en practicar. Y en este sentido, bueno, pues ir avanzando y como lo reitero, es un mundo tan apasionante que estoy segura que no querrán dejarlo. Estoy segura de eso. Ya tenemos aquí varias personas, están muy animadas. Claudia Yasmín nos preguntaba, de hecho, si había una guía para conocer todas las emociones. Y Ana Martínez nos pide que más adelante hagamos otra entrevista para la doctora Blanca. Muchas Estamos gracias. Seguros que vamos a tener otra oportunidad. Doctora Blanca, el tiempo se nos ha acabado. Nos quedamos con esta importante misión o tarea para la vida. Conscientes de las emociones, ir reflexionando, sentarnos y etiquetar cada una de estas emociones para que nosotros mismos podamos darle el sentido, ¿verdad? Hace un momento comentaba usted, algunas son más funcionales, a lo mejor a mí me funciona más la ansiedad que a otra persona, a mí me mueve más esto y me hace más productivo, pero también tengo que tener una claridad de en qué momento ya me genera otro tipo de comportamiento, ¿no? Agradecidos de que nos haya acompañado el día de hoy. Amable audiencia, estamos seguros que este tema ha sido muy interesante y de igual manera los invitamos para que la próxima semana nos acompañen aquí en Aroma a Negocios. Hasta la próxima.